Bon dia a tothom. Jo em dic Joan Solà Morales, sóc el president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Aquesta jornada l'organitzem entre doncs, la FEMCAT, la Societat Catalana de Matemàtiques, la Societat XEIX, els que envio una ben afectuosa salutació perquè si tot està funcionant bé com hauria de ser, ens estan veient des de Mallorca en streaming i també la societat Algorismi. Aquí en aquest edifici, que és la nostra seu i també la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, estem molt contents de rebre-us a tots. És un edifici que la seva sala principal, que és aquesta, la sala Prat de la Riba, ha quedat avui petita. Hi ha altres dues sales on la gent està veient l'acte diguem en transmissió també en streaming. Nosaltres ens sentim molt orgullosos d'aquestes jornades que es fan cada any, que sempre tenen molt èxit. Aquest any han tingut un èxit potser més gran que un èxit d'assistència potser més gran que fins i tot que altres vegades, però nosaltres ens sentim molt contents i també ens sentim molt contents de poder contribuir en aquesta petita cosa que és oferir la nostra seu perquè la gent vingui aquí. Això també és una cosa que ens agrada molt, perquè aquest és un edifici que és una petita joia, però que és molt important que el mantinguem viu i que el mantinguem ple de gent i que el mantinguem amb l'activitat que avui els assistents hi estan aportant. Moltes gràcies, per tant, per haver vingut. Jo també sóc professor de matemàtiques, no sóc un expert com els experts que avui us dirigiran la paraula en moltes ocasions, però en fi, jo també no sé, porto anys en l'ofici i també he donat una mica de voltes al voltant de les coses. També amb els anys les idees se m'han anat reduint a poquetes, una d'elles és que les matemàtiques sobretot s'aprenen més que s'ensenyen. Una d'elles és aquesta. Sense una actitud molt activa per part dels alumnes i dels estudiants, tot es fa molt difícil. Per això m'agrada molt aquest enfoc manipulatiu que avui s'està presentant en aquesta jornada, en què es dona tant de protagonisme a l'activitat de l'alumne. Però la segona cosa, no la primera, però la segona, és que el paper del lideratge del mestre i del professor és insubstituïble. És insubstituïble. Torno a dir que l'alumne, l'estudiant, és el protagonista, però el paper del professor i del mestre és insubstituïble. Mira que han passat coses i mira que han passat anys ensenyant matemàtiques i això sí que no ha canviat. Si el professor, el mestre, no aporta material, il·lusió, organització, no aporta coses de la seva banda, és molt difícil enganxar els estudiants i fer-los interessar-se per les coses. Això és veritat a primària, secundària, a la universitat, a tot arreu. Per això estic molt content que es faci aquesta jornada que aplega mestres i professors, tants mestres i professors, i també del tema d'aquest any que trobo que és especialment escaient. Acabo agraint als organitzadors que s'han donat molta feina per tenir-ho tot a punt i felicitar-los perquè les coses estan anant tan bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Jo sóc Victòria Oliu, actualment presidenta de la FEMCAT i obro una mica aquesta jornada amb unes paraules que ara us vull dir força breus. Bon dia a tothom. Els companys que aquest any segueixen la jornada des de Ciutat de Mallorca, bon dia, ciutat. A les persones que ens escolten des de les altres seus de l'IEC de Barcelona, a tots els companys que s'han quedat a casa i ens segueixen per streaming, bon dia i benvinguts tots. Quan dijous van creuar llistes entre les inscripcions del departament i les de l'IEC, vam tenir un gran ensurt. Érem 363, ara ja en som més.
Hem volgut acollir tothom i això ens comporta certs inconvenients. Per això us demanem a tots la vostra col·laboració. Per exemple, quan sortim al pati no deixem res a les cadires i tinguem paciència si es formen cues. Dono les gràcies per tot el seu suport logístic a l'Institut d'Estudis Catalans que ens permet gaudir d'aquest entorn incomparable. També vull agrair a en Josep Rei del Museu de Matemàtiques de Catalunya la creació del cartell. Hi veieu una fotografia que va fer ell mateix el 1981 a l'Emma Castelnuovo quan va venir a fer una conferència per a mestres a Sant Cugat, una de les poques vegades que sabem que va venir a Catalunya. En Josep ja ho coneixeu, és un gran defensor dels materials a l'aula. Ens va explicar que l'any 82 va assistir a les segones JAEM a Sevilla i allà li va semblar que l'ensenyament de les matemàtiques donaria un tomb per tants materials i experiències de qualitat que es va trobar allà. L'any passat, quan es jubilava, es lamentava que malgrat el pas dels anys els materials no havien arrelat a les classes. Però vet aquí que la història no s'ha acabat. Es proposa una jornada sobre materials i la inscripció, tant aquí com a la seu de Palma de Mallorca, supera totes les expectatives. Heu vingut més de 300 mestres i professors de tots els nivells educatius per escoltar, debatre, compartir i per això us he de donar les gràcies per la vostra assistència, la de tots, però especialment la dels mestres i professors i alumnes que han muntat les taules del pati. Ens semblava una idea una mica arriscada. Penseu que no els paguem res per venir. I us puc dir que vam fer una llista de gent, els vam trucar i tots van dir que sí a la primera. I no són més perquè no hi caben. Nosaltres, els d'aquest costat de la taula, bueno, de la trila en aquest cas, durant un temps som al davant de les associacions i les entitats per organitzar jornades com aquesta, esperem estar a l'altura del professorat del nostre país, que vol fer les coses bé i que vol seguir aprenent cada dia. Esperem que al final del dia marxeu amb les butxaques ben plenes de bones idees i amb l'entusiasme renovat per encomanar als vostres alumnes el goig per aprendre. I ara comencem ja la jornada. Tot seguit, en David Obrador ens presentarà la Nicoleta. Ara mateix estem patint pels de Mallorca, que sembla que no han avisat de que ja estiguin escoltant. No repetirem, eh? Esperarem un parell de minuts a veure si diuen que ja estan a punt.
Bé, tenim un missatge de Mallorca que diu començau, per tant així ho fem. David, endavant. I ara sí, ara sí. M'he començat dient, idò, començam. Em toca presentar la Nicoleta. Abans però m'han demanat l'organització que es comenti així algun punt clau a tenir en compte i us el presentaré ara en un momentet. Primer, que amb aquest èxit d'inscripció doncs està clar que tenim companys que voldrien poder fer preguntes i serà impossible de gestionar aquí i fer un torn de preguntes. Aleshores, l'organització ha previst el sistema per poder fer arribar aquestes consultes i es farà un filtratge, una tria, que ens la faran arribar després per poder-li transmetre a la Nicoleta. La manera com s'ha previst de fer-ho és utilitzant un programa, és el programa Socrative. Aleshores, res, us dono quatre instruccions, és multiplataforma, per tant, els que esteu per aquí amb sistemes Android, doncs endavant, no hi haurà cap pega. Us connecteu a socrative.com i el que es tracta és d'aconseguir o bé un compte lliure o bé directament desplegant aquest botó que hi ha aquí dalt us trobareu això, que podeu aconseguir un compte gratuït, però millor que fem aquesta opció de connectar-nos com a student. És a dir, en aquest programa podem emetre com a professors o connectar-nos com a student per fer preguntes. Ens connectem com a student i el punt més important és aquest d'aquí. El codi el voldríem deixar tota l'estona. Recordeu-lo, si el podeu anotar potser ara en bolígraf perquè després potser és fàcil que el perdem, 31 33 58. I amb aquest codi vosaltres amb aquest programa fareu arribar les preguntes directament en aquest esdeveniment que es fa. D'acord? El funcionament és així de senzill. O ens connectem online o ens descarreguem l'app en el mòbil o ens instal·lem d'escriptori si tenim un portàtil. La manera com hi arribeu des de socrative.com és ben senzilla i l'important és estar registrats en aquest moment com a student per poder fer preguntes. D'això hi ha algun dubte? Recordeu el codi 313358. La wifi em sembla que és oberta. Doncs, si algú té més informació de la wifi, jo hi he pogut entrar i no ho sé. Hi ha un filtre amb la pàgina benvinguda. Vale. Vinga, aviam, ho torno a repetir. En aquesta pàgina de benvinguda que us trobareu, on demana la contrasenya seria... usuari jornades, això ho hauríem de tenir apuntat. Usuari jornades. Sí? I el password 1907. IEC 14. IEC 14. Amb minúscules tot. Mirem de repetir tot, eh? Primer, el codi del Socrative el tenim en pantalla. Aquest de moment no el trec. Segona, l'usuari és jornades, per entrar a la wifi local d'aquí, i la contrasenya 1907 IEC 14, tot en minúscules. I per últim encara us faig arribar una altra informació, que aquesta no us l'havia dit, pels que utilitzeu Twitter, el hashtag és 11GEM. Ben senzill, aquest sí que és el més senzill de tots, no em sembla? 11GEM, d'acord? Tanco aquest tema d'informacions, si us sembla. Molt bé, la Victòria abans ens ho ha comentat, si us plau, quan acabem la conferència mirarem d'ara reprendre l'horari tan bé com puguem, mirem d'anar cap a baix i no deixar res aquí a la sala ocupant els seients, d'acord? Molt bé, i ara sí, si us sembla, presento una miqueta en un moment a la Nicoleta. La Nicoleta és una experta en matemàtiques, en astronomia, una apassionada del cel. Molts dels seus llibres hi surt la paraula guardando el cielo, sempre una miqueta aquesta idea de mirar cap al cel, mirar cap amunt. És una experta en didàctica, treballa a la Universitat La Sapienza de Roma
i estic convençut que podem descriure-la com una deixeble de l'Emma Castelnuovo, amb qui ha col·laborat moltíssim durant molts anys. És organitzadora i dinamitzadora d'un munt d'activitats relacionades amb això que us deia, d'astronomia, de didàctica, de matemàtiques, dirigit tesis doctorals, etc. Sempre amb aquest caràcter doncs, de molta divulgació de la didàctica i apassionat en principi pels materials. Amb la Nicoleta la vaig conèixer el 98 amb un congrés d'astronomia amb el qual ella, didàctica de l'astronomia a Fregene, està molt a prop de Roma, i allà hi vaig conèixer una altra persona, la Leonarda, i pocs anys després vaig anar amb la Leonarda a una de les coses que sembla que ens citarà, que són l'oficina matemàtica d'Emma Castelnuovo, que es desenvolupava a un poble que es diu Cenci, a uns 100 quilòmetres de Roma. Acostumava a fer-se, i m'ha dit que es continua fent cada any, sobre el pont de la Mercè, més o menys, 23-24 de setembre, i això em va permetre un any de poder-hi anar i poder sentir durant dues hores a l'Emma Castelnuovo xerrant. Li deia a la Nicoleta que vaig quedar al·lucinat amb el ritme, la pausa, que jo no sé fer, i com ens explicava com si fos un conte històries de matemàtiques increïbles. I com introduir a vegades alguns conceptes o com il·luminar una miqueta els nostres alumnes. Amb alguns companys que he pogut parlar d'aquella experiència, ja us dic fa molts anys, recordo amb l'Anton explicar-li l'emoció que vaig sentir com ens parlava l'Emma. No? Ens va parlar de diversos problemes i un d'ells era un túnel, un famós túnel a l'illa de Samos, el túnel d'Eupalino, i com s'havia construït foradant des de dos costats oposats i la joia, l'alegria que hi va haver quan es van trobar. I l'Emma va dir, diu, com fa quatre dies amb el túnel del Mont Blanc. El túnel del Mont Blanc em sembla que va ser cap al 65. Quan vaig sentir com ella parlava d'una cosa que per ella feia quatre dies, jo encara no havia ni nascut, vaig pensar, ostres, és que estem davant de l'Emma que porta aquí anys i anys de didàctica. Bueno, doncs en aquell moment amb la Nicoleta vam poder coincidir allà amb un ambient així molt agradable, molt casolà, i ens hem anat llegint molts dels llibres, alguns de la Castelnuovo, altres de la Nicoleta, i una miqueta és el que ella avui ens parlarà de materials i de la matemàtica una mica de l'Emma Castelnuovo. Parlarà en castellà, tots ho entenem, si hi ha alguna expressió, que hi ha algun dubte, alguna qüestió, doncs mirem de fer-ne una traducció o el que calgui, i en principi fem això, aquesta horeta i les preguntes que vagin arribant via Socratif. Torno, si voleu, a repetir totes les instruccions en un momentet, val? No cal? Millor, doncs. Mi metti l'altro? Bene. E per andare avanti? Spero. Vediamo. Buon dia e disculpo, però non parlo catalano. E parlo un poco di castellano perché... Bueno, debido a Emma, porque el primer congreso de la CIM, donde fui con Emma en 77, era en Santiago de Compostela. Y me gustaba ir, me gustaba presentar algo y aprendí un poquito de castellano. Y después lo aprendí viajando con ella en el mundo, en Madrid, alguien puede quizá saber una, pero hace muchísimos años fui a dar una escuela de verano de 10 días y después en Canarias y así. Y en Barcelona, justamente, en 81, fuimos con una exposición. Aquí se ve gente del Grupo Cero, Carmen Azcárate y los otros amigos que nos habían invitado. Y fuimos con Emma en... una semana acá. ¿Y cómo se hacía esto? Era una época en que no existía una formación de maestros en la universidad en Italia. Yo había estudiado matemática y al final, como trabajo final,
tenía que escribir una tesis. Y Lucio Lombardore dice, un profesor de matemáticas que trabajaba en la didáctica, había pensado, ¿cómo se puede enviar gente en la escuela o preparar investigadores en la didáctica si nunca han entrado en una clase? No se puede, es imposible. No sería serio. Entonces, inventaron esa idea de enviar alumnos de la universidad a ver en una clase cómo se hace. Y eligieron amigos, Emma, Lina Mancini, Liliana Ragusa, Hugo Pampallona, otros amigos que estaban en las escuelas secundarias. Y bueno, esta es una de las cosas que Emma y Lucio Lombardo Radice nos han enseñado. Hacer siempre las cosas que pensamos, que creemos que son serias, útiles, también si la ley no lo permite. Una lección de anarquismo, desde siempre. Y seguimos. Porque en ese momento había dos ministerios, lo de la universidad y lo de la escuela. Y no dialogaban y decían que no era posible que un estudiante de la universidad se fuera a la escuela. Y ellos pensaban que era importante, entonces lo hicimos. Y después fue tranquilo para todos, pero lo empezaron sin permiso, no, con una declaración de que no se podía hacer. Bueno, entonces yo iba cada día en las clases de Emma. Y estaba, normalmente estaba en los bancos, ella hacía su lección, y lo que me acuerdo es que ella quería que encontrarnos como una media hora antes de empezar las lecciones, e íbamos en una sala donde ella tenía armarios, con un rollo como esto, con todas las cosas que se encuentran en las casas, de todo. Y este para mí era un momento mágico, porque ella abría el armario y elegía las cosas de la lección del día. Y cargados así, entrábamos en la clase, siempre. Y bueno, cuando estábamos en el avión, teníamos cosas así. Y en la frontera no era tan... Muchas veces nos abrieron las valijas para mirar lo que había, y había un biberón, de todo. Y esa es didáctica de las matemáticas. Y la... Bueno, no siempre fue tan fácil. Pero después yo tuve una beca de estudios de 2 años más con el Consejo de Investigación, así que fue en sus clases 3 años, una cosa maravillosa. Y después, soy investigadora en didáctica de las matemáticas, pero esto de entrar en las clases siempre sigue conmigo. Allí aprendí que era fundamental, que ella me decía, ¿sabes? 10 años atrás no era así. Entonces esa idea de que los niños, como la sociedad, como todo, cambia, los padres cambian muchísimo, y entonces es importante mantener este ligamen. Y bueno, ¿cómo? A otra, otro. Bueno, no sé si se ven estas, porque hay la luz aquí, no lo entiendo porque hay la luz aquí, porque si allí hay una imagen, sería bueno, no sé. non si vede più niente. Bueno, el problema de Emma
era que los alumnos entendieran las matemáticas y que no fue una matemática aburrida, sino que fue algo que le interesaba y que ella buscaba medios para explicarlas mejor, sobre todo la geometría, la más eliminada de la escuela, la menos enseñada. Y para hacer esto, la formación de maestros es una preocupación fundamental, porque todo, como se decía antes, pasa con los maestros y los profesores. Así que cuando dejó de ser profesora en sus clases, empezó a trabajar más en la formación de maestros. Y esta oficina matemática de Emma Castelnuovo que hacemos en Cenci, donde fue David hace años, es una semana, un periodo de 3 días en septiembre, antes de empezar la escuela, de encuentro de profesores de todos niveles, para encontrar cada año unos temas, trabajar realmente, preparar el material y trabajar para una escuela laica, democrática, que sea útil y agradable para todos, también para los más débiles, los que en la escuela, en cada momento, son los que están más al lado, porque vienen de países donde se hablan otras lenguas, porque vienen de familias donde no hay un montón de libros y no se habla la lengua nacional, para que tienen unas dificultades que se ve o que se ve menos, para que tienen un periodo difícil interno, para que nadie se dio cuenta de que los ojos no veían tan bien, tanto bien. Me acuerdo cuando Emma decía a los padres, pero quizá un oculista podría ser más útil que, que enseñarle más matemáticas o otras cosas así. Y decía antes, la escuela cambia. Hay 2 emergencias que son muy importantes en ese momento, en Italia, quizá en Europa. Uno es la multiculturalidad. Aquí estamos en un barrio muy multicultural, me parece. Y bueno, nuestras escuelas son siempre más. Ella lo dijo hace 30 años, pero son siempre más con personas que no solo vienen de otros países, pero tienen una lengua madre, una cultura en la cual organizar el pensamiento, ver una simetría, hablar de cero, no siempre es una cosa normal. Hay culturas donde la pintura está organizada de manera completamente distinta, no tienen la perspectiva que tenemos nosotros. Y entonces dar como si fuera lo único, lo justo, lo universal, la matemática que hemos construido en Europa. Ahora no es posible. Esto no es políticamente correcto. No se puede pensar que los niños de todas culturas aprenden y entienden los que hemos inventado con una cultura abstracta, la de Euclide, y con un lenguaje que tiene ciertas palabras y ciertos conceptos. Hay culturas, por ejemplo, donde ver formas distintas y buscar lo que hay de parecido entre ellas y organizarlas, no es, con los adultos, con los maestros,
No es tan fácil, porque tienen otra manera de organizar formas. Y bueno, tener en cuenta esto ahora es indispensable. Saber que tampoco la matemática es neutra, que tiene un sentido cultural, que está hecha, construida dentro de una cultura. Y otro problema enorme en ese momento es que los niños pierden el cuerpo. Solo le deja los dedos para manejar aparatos y esta parte del dedo solo, la última parte del dedo y nada más. Mis estudiantes de universidad, cuando le pido de cortar algo, me dicen desde el jardín infantil no he cortado nada. Eso me parece horrible, pero es así. ¿Cuánto tiempo que no utilizaba la colla o accender una vela? Los niños dicen, pero tengo miedo con el fuego. Eso es una pobreza nueva. No sé si es peor la parte cultural, lo que esto hace en el cerebro, o lo que hace en la capacidad de vivir, pero me parece que hay cosas que se pierden, que la gente no se da cuenta de cuánto es importante lo que se pierde. Entonces, la utilización de las manos, del cuerpo, no solo de las manos, sino de todo el cuerpo, de la voz que puede hablar fino y hurlar y cantar y estar en silencio. Otra cosa que no se hace nunca en la escuela es el silencio y pensar. En las clases de Emma había muchísimo silencio, muchísimo, para pensar, para que cada uno pueda buscar en sí mismo algo y tener el gusto de pensar algo. Estas jornadas que hacemos en septiembre se hacen con el Movimiento de Cooperación Educativa, que hace parte de la FIMEM, que es un movimiento de la pedagogía Freinet que tenéis en España también, el CEP, y que tiene esta forma de trabajo activo y cooperativo. Así que gracias con questo. Bueno. Se ve Emma una porque en los tres días se hacen laboratorios, entonces cada grupo sigue un laboratorio tres días, pero siempre hemos tenido unas dos horas, tres, para una conferencia. Los primeros años eran de Emma misma y los últimos eran de amigos, porque ella no tenía fuerza para dar una conferencia, pero era presente. Hasta el año pasado. El año pasado y este año no estaba. El año pasado habíamos con nosotros Francisco Martín Casal de Rey, amigo de Emma desde muchos años, pero ella no pudo venir a participar. Bueno, como se ve, el trabajo se hace en espacios abiertos, no solo en el aula. Esto es la formación de maestros, de profesores. Hay una distinción en la medida del espacio que me gusta muchísimo. Es la distinción entre el microespacio. El microespacio es el espacio de los objetos, donde puedo poner un cilindro con una esfera, donde puedo
trabajar con el mecano, con cositas pequeñas. Este microespacio es lo que más se utiliza en la escuela. Es el espacio donde los objetos son externos a la persona misma, son mucho más pequeños que el cuerpo, y yo puedo tocar, conocer todo con las manos y con los ojos, porque tienen una medida que me permite de hacer esto. Hay un espacio más grande, por ejemplo, esta es aula, una sala, una plaza. Aquí puedo entrar. El cuerpo tiene un tamaño enfrente de este espacio que le permite de mirarlo desde fuera, desde la puerta, desde... Pero si cambia mi punto de vista, cambia también lo que veo del espacio. Puedo mirar desde abajo, desde arriba, desde un lado de otro. Y cambia, por ejemplo, desde aquí yo veo una cabeza y una puerta en la misma línea. David ve la cabeza y la ventana en la misma línea. Para conocer este espacio tengo que mover el cuerpo. No puedo mover el espacio, tengo que girar. Si estoy en una plaza, en un barrio, esto es el mesoespacio, un jardín. Las escuelas tienen jardines, tal vez, o tienen un barrio alrededor de la escuela, pero ya se utiliza menos. El macroespacio es el espacio grande que no podemos ver todo. Por ejemplo, si yo digo España, nadie ha visto España. Si no hay astronautas, no se ve España. O el Mediterráneo, Europa. Tenemos solo ideas mentales construidas con muchas fotografías, viajes, mapas, fotos desde el espacio, pero no de experiencia directa. Entonces, para el macroespacio sirve la memoria y la imaginación, un nivel de abstracción distinto. Aquí todo se puede conocer directamente. En la sala, en una plaza, también puedo ir en todas partes y mirar todo. En el Mediterráneo, no. No puedo ver todo. Tengo que hacer una imagen mental. Es indispensable. Y después hay el espacio del cosmos. El espacio del cosmos dove la Tierra es el planeta alrededor de otros planetas, con las estrellas y las galaxias. Allí solo tenemos imaginación. Imaginación hecha con fotografías, con otra vez, con lo que sabemos, pero no hay una experiencia directa. ¿Por qué? Porque solo tenemos un punto de vista, que es lo de la Tierra. Y solo podemos ver las cosas desde aquí, de un solo punto de vista, y no podemos rodear alrededor de tampoco de la Luna, desde acá. Y entonces la abstracción es enorme. Eso es un poco como en el tiempo. Si uno habla de hoy, ayer, es fácil. De los siglos es más difícil. De la historia de la Tierra es muy difícil hacer una idea de verdad del tiempo muy, muy largo. Por el espacio es el mismo problema. Me parece que no siempre se tiene en cuenta y que se habla de geografía como si fuera la cosa más normal. Yo me acuerdo de mis niños pequeños que decían, mamá, estamos todavía en Roma, estamos todavía en Italia, porque viajando con un coche no se sabe de verdad dónde... Bueno, el problema es que la escuela solo trabaja, tal vez,
con un espacio muy pequeño. Y hay cosas que son muy, muy distintas. Por ejemplo, lo que significa paralelo. En un dibujo, paralelo es fácil. Son dos... pero estos son segmentos. Si estoy en un jardín y veo los árboles, las paralelas se encuentran. Si hago una foto, las paralelas no son así. Y si miramos a la misma estrella y la apuntamos con un dedo, todos los brazos son paralelos y la estrella es la misma, se encuentran al infinito, de verdad. En cada nivel hay algo distinto. En el mega espacio hay un punto al infinito materializado por una estrella. Y cuando se dice todos los rayos del sol llegan en la tierra paralelos, es esto. Pero es que en un dibujo, si ponemos el sol cerca del hombre y de su sombra, no se parece esto. Hay un problema. Entonces, trabajar en el espacio abierto, en el mesoespacio, y trabajar también con los astros, nos permite abrir esta idea de espacio y considerar otras cosas. Después veremos otros elementos geométricos, cómo varían con la dimensión del espacio. Aquí sí se ve pequeños, no sé si se ven, hay un palito con cuerdas y trabajamos con ángulos. Aquí trabajamos con ángulos porque una de las cosas que Emma nos ha regalado es la pasión para unos maestros, Galileo, por ejemplo, que yo decía cuando entraba en sus clases por la mañana, pensaba, quizás si hoy viene Galileo, y casi siempre venía, porque era una... encontraba siempre la manera de nombrarlo. Bueno, pero lo importante es no lo que se dice de Galileo, sino lo que ha hecho y escrito en realidad Galileo. Y cuando se lee, por ejemplo, el Sidereus Nuncius de Galileo, la obra astronómica más importante de la Revolución, la obra en la cual Galileo dice, yo primero, desde siempre, he visto otras estrellas girar alrededor de Júpiter, de un planeta. Entonces, no existe un único centro en el universo. Esta es la revolución copernicana enorme. No que uno gira alrededor de otro, pero que no hay un único centro. No existe la Tierra al centro y todo alrededor de la Tierra. Esto significa no existe Roma y el Papa, y alrededor de Roma y del Papa todo el universo que gira. No existe uno que pueda decir yo soy el centro. No existe. Júpiter es el centro de los satélites que después se llamaron galileiani o medicei. La Tierra es el centro de la órbita de la Luna. El Sol es el centro de la órbita de los planetas. El centro de la galaxia es el centro de la revolución de las estrellas de la galaxia. Y hay otros centros, muchísimos, relativos, locales. Para entender esto y para entender lo que Galileo ha visto y qual es la gran cosa che ha pensato,
y cómo los sentidos se ponen en relación con el pensamiento, con las hipótesis, es importante ver cuáles fueron sus dificultades, los problemas que encontró. Galileo vio a Júpiter y unas estrellas, ¿se ven? Así, un día. Eso es un dibujo de tres puntos. Otro día, por ejemplo, ve así. Otro día ve así. Otro día ve así. Todo cambia, pero lo que ve solo son puntos en una línea. Ese es un problema de perspectiva. De, pero cómo, tenía una hipótesis, y la hipótesis, buena o mala, era que todo gira, que el movimiento permitido es el movimiento circular. Se imagina que si eso lo veo aquí, bueno, puede estar aquí, aquí, acá. Pero la perspectiva siempre lo pone en este punto, en esa línea. Esto puede estar aquí, aquí. Y lo veo siempre proyectado en la misma línea. Entonces, bueno, lo que hacemos, quizás sí, es construir modelos para ver cómo todo esto se explica, cómo desde una línea se puede pasar al tridimensional. Aquí solo para mostrar cuántas cosas distintas se pueden hacer. Desde inventar un canto para ayudar a memorizar algo que nos gusta, inventar una música o poner palabras sobre un teorema, una descubierta, para que sea bonito, para que sea ayudar la memoria. Y cuántas cosas distintas, pero si realmente se construyen y la gente, los maestros, salen con una valija de instrumentos para el aula, tenemos una esperanza mayor de que puedan utilizarlos después. Si no lo tienen, la primera cosa es ir a construir, quizá. Pero si ya lo tienen, van a utilizarlo rápidamente. Una de las cosas que a Emma le ha interesado muchísimo en sus libros, desde el primero, desde Didáctica de las Matemáticas, siempre ha escrito que los que interesa son, por ejemplo, las formas, pero sobre todo se aprende cuando las formas se ven en transformación. Lo que es interesante no es el objeto, sino su transformación. Entonces, una geometría no solo que se construye, sino que es dinámica. Y dinámica puede ser en el microespacio con objetos, como en el mesoespacio con los cuerpos. Y por esto, sus materiales fundamentales son objetos que puedan cambiar forma. Y bueno, aquí un trabajo de reflexión. Si hacemos un trabajo sobre el cuadrado, por ejemplo, con palitos de madera, como está marcado allá, ¿qué puedo hacer con palitos? Con palitos que son la unidad de medida del perímetro. Puedo, claro, puedo ponerlos en distintas orientación, puedo ver cosas, puedo construir con cuatro palitos iguales,
puedo construir cuadrados o rombos, puedo ver que una diagonal es menos o más de un lado. ¿Y qué puedo hacer con cuadratitos iguales? Cuadratitos. Aquí lo que se ve no es el perímetro, sino la superficie. Es distinto. ¿Qué puedo descubrir con esto? ¿Cómo puedo pasar, por ejemplo, de este aspecto geométrico a un aspecto de números? 1, 4, 9, 16, los números cuadrados. Antes de conocer la raíz cuadrada, los puedo construirlos, puedo ver. Y el cuadrado es la unidad de superficie esta vez. Bueno, ¿y qué cambia si tengo un material como el mecano que se articula? Esto es un material que hay materiales que Emma dice puede tener el profesor en sus manos y material que cada uno es mejor si lo tiene cada alumno en sus manos. Eso es mejor si cada uno lo tiene en sus manos, porque esto es como el perímetro no varía porque siempre son los mismos cuatro y el área. Y desde siempre con mis alumnos en la universidad parecido, todos dicen no, el área no varía porque lo que pierde de un lado lo gana de otro lado. Y son los niños, si lo tienen en sus manos, que llegan a la cosa que Emma, desde Galileo, nos ha aprendido. Mirar, reflexionar sobre los casos límites. Donde ella dice la materia se desmaterializa, porque aquí hay un área y aquí no hay. Si es cero, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Está un cuadrado desmaterializado. Y esto es la maravilla del material concreto. Y solo si los niños lo tienen en sus manos ven que con un rectángulo lo que ocurre, bueno, siempre puedo llegar a cero, hay un máximo y hay cero. Y esto intuitivamente, no es una demostración, pero intuitivamente pienso que hay una simetría entre cero, el máximo dell'area, y cero. Antes de conocer las funciones, pero esto es construir la posibilidad. Después, yo cuando estaba en clases de Emma, en la universidad, tenía un curso de análisis de un burbaquista y venía del liceo clásico. Yo no entendía nada. No sabía lo que era una derivata, lo que era un integral, nada, porque todo era abstracto, pero a un nivel orribile, solo si utilizzava l'alfabeto gotico. Non si intendeva nada. E finalmente, classe di Emma, vi lo che era un integrale, un'area, vi lo che era una variazione, una derivata, vi lo che era una differenza finita, lo che era, bueno, un massimo, un minimo, un. Lo que era estudiar una función, finalmente. Si la función, bueno, es estática, esto es otro problema, porque quizá para algunos de mis compañeros este curso gótico era muy bueno. El problema es que en una clase hay muchísimas distintas inteligencias. Y lo que hacía Emma era, utilizzava la parola, moltissimo, metaforas, il linguaggio in maniera molto, molto ricca, molto interessante. Objetos, dibujos, esquemas, numeri. E con tutto questo, per
para el mismo problema. Cada uno puede encontrar su propia manera de entender. En cambio, si se utiliza solo uno, no se entiende. Bueno, ¿cuántas descubiertas con los tres materiales y mirando las posibilidades que tiene cada uno distintas de... Estas son muy buenas para hacer. Y, por ejemplo, ver que hay un montón de rombo y solo uno es un cuadrato. Pero ¿cuándo es el cuadrato? No es fácil. ¿Cuál es el vínculo para que sea un cuadrato? Si utilizamos un ángulo, bueno, está fijo. Pero si no utilizamos ángulos, es como la parábola entre las elipses y las hipérboles. Hay una parábola, no es fácil encontrarla. Y el trabajo sobre los triángulos, el triángulo como base de todos los que es fijo, que no se articula. El teorema fundamental de que la suma... Hay dos teoremas fundamentales, el teorema de Pitágoras y la suma de los ángulos internos del triángulo es 180 grados. Pero para estar completamente convencido de que este teorema es válido, ¿cuánto trabajo para ver aquí también los casos límites? Para ver con un material y la diferencia que hay entre el elástico y el cordel, ¿qué puedo hacer de distinto con los dos? Si quiero trabajar sobre los triángulos, es útil el elástico, porque puedo encontrar el triángulo desde con una altura distinta y hacerlos todos con el mismo material. El problema de la multiculturalidad y de las migraciones para estudiarlo son necesarios las fracciones, es decir, entender cuánto vale un mismo objeto como un coche o una televisión en distintos países. ¿Por qué la gente se va de un país donde para comprar una televisión sirve el salario de 6 meses, por ejemplo, o cosas así? ¿Cuánto las matemáticas ayudan a entender el mundo y a entender lo que nos ocurre alrededor y cuál es la realidad? Y el utilizo de los números, en este caso el más importante son las fracciones. Bueno, en las conferencias generales de que hablaba antes, Eman y los otros que seguimos invitando nos presentan maestros del tiempo pasado o más cercanos, investigaciones de la ciencia antigua como la de Upalino que David recuerda, o investigaciones actuales en didáctica y en matemáticas misma. Bueno, Emma ha tenido en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, muchas relaciones con este movimiento de cooperación educativa de la pedagogía Freinet. Y con este movimiento hemos inventado el movimiento para la liberación de los globos terráqueos,
de su soportes del bloque que es universal, igual, que se vende igual en todo el mundo, desde el Canadá hasta el Sudáfrica, para que sean locales y democráticos. Ahora le voy a explicar en qué nuestros mapamundos son más democráticos. En los globos terráqueos que se venden en las tiendas, siempre hay el norte arriba. Quizá que no lo han inventado los de Sudáfrica. Probablemente. Y bueno. Bueno, Mafalda, cuando dice que a los argentinos se le caen las monedas desde los pantalones y las ideas desde la cabeza, lo entiende, porque siempre con este globo cabeza abajo. Pero el problema es para todos. El problema es para todos, porque este globo universal solo sirve en el aula. No se puede utilizar en el medio ambiente con el sol, porque tiene una posición cualquiera. Bueno, una posición que solo es para un modelo, no para utilizarlo como instrumento. Lo que hacemos nosotros es de ponerlo como en este dibujo, es decir, en la posición homotética con la Tierra verdadera en el espacio. Es decir, si en este cuarto, ¿puedes ayudarme, por favor? El norte está, por ejemplo, por allá, tenemos que poner el polo norte en este norte, ¿sí? Este, en esta dirección. Y si estamos en Barcelona y estamos derechos, es decir, todo el mundo está bajo nuestros pies, tenemos que poner Barcelona encima. Y bueno, lo que ocurre es que en este globo puesto al sol, después si hay sol podemos mirarlo, y si ponemos palitos sobre, podemos ver exactamente lo que ocurre en la Tierra en ese momento. Es decir, está iluminado como la Tierra, exactamente. Se ve el día y la noche, dónde es de día, dónde es de noche. Y todo esto de saber si en este momento de otro lado de la Tierra es noche, pero ¿cuál es otro lado en una esfera? Y las simetrías de la esfera, que no están incorporadas para nada en los adultos, en los alumnos, en los matemáticos, en los astrónomos, aquí se ven. Siempre una mitad está iluminada y una mitad no, está en la sombra, pero ¿cuál es? Depende de la hora, depende de la estación, se ve invierno y verano, se ve quale polo está iluminado, se ve todo, se ve dónde es mediodía, cuáles países están casi al amanecer o al atardecer y todo. Bueno, y hemos inventado un proyecto internacional que sigue. Es un proyecto, pero porque es una idea, no porque tiene dinero o reconocimientos, sino es una buena idea que viaja el mundo y es democrática porque cada uno está arriba. Y tal vez haya el Polo Sur que está arriba, si estamos en Argentina o en Australia. Y nos permite de trabajar sobre los casos límites, que es una estructura mental
que no solo sirve para trabajar la geometría, sino es una estructura mental que encontramos en todas partes. Para entender lo que ocurre en el tiempo, es decir, en el año, en el día, tenemos que buscar los casos límites, que son el atardecer, ¿sí? El atardecer y el amanecer, que son los equinoccios y los solsticios. Y tenemos que buscar los casos límites del espacio, es decir, los trópicos, el ecuador, los polos, los círculos polares, que de verdad, ahora lo vemos, son cosas que dibuja la natura, que elige la naturaleza, no que los elegimos nosotros. Hay cosas que elegimos nosotros, por ejemplo, el hecho de empezar el año el primer de enero es cultural, otros hacen otras cosas, pero de elegir el día del equinoccio, no, esto lo decide el sol. Y entonces empezamos trabajando con una esfera blanca que no tiene ningún punto especial, sino que en la esfera blanca, en un día, marcamos el terminador, la línea que separa la luz de la sombra durante el día. No es fácil, nos ayudamos con una forma redonda. Y lo que ocurre es que en un día de equinoccio todos los terminadores se encuentran en los polos, así que sabemos dónde está el polo, exactamente dónde están los polos, y en un día de solsticio son tangentes al círculo polar. Bueno, ahora no es una lección de astronomía, pero esto es un trabajo muy lento, bueno, que sirven 3 meses, desde un equinoccio a un solsticio, y después se repite de otra manera, con el otro polo iluminado. Y podemos hacer un montón de cosas, porque después podemos medir la distancia sobre la esfera entre el sitio que se encuentra arriba en la esfera y el polo que hemos encontrado y saber cuál es la, si conocemos el diámetro de la esfera, conocer la latitud de nuestro país y verificar su distancia angular del polo. Así hemos, en el mapamundo el polo está dibujado, pero en la esfera blanca lo encontramos con la relación sol y sombra. Directamente. Hay muchos países que participan y que envían sus fotos en cerca del Ecuador, con el eje casi paralelo al terreno, en países del norte y del sur del mundo, y esto casi del polo sur, de la base antártica italiana. Tenéis uno muy grande, lo hemos visto ayer, cerca del Museo Cosmo Caixa. Lo habéis visto, quizá. Es una, la llaman la Tierra Paralela, es un nombre que yo le di muchos años atrás a este instrumento, porque en cada punto del modelo el plan tangente está paralelo al horizonte del sitio correspondiente y el eje de la Tierra está paralelo al eje de la Tierra. Entonces es una Tierra paralela a la Tierra verdadera. Hay uno en Murcia que lo hicieron amigos que habían escuchado una charla como esta y quizás en internet se encuentra uno en Constancia, en Portugal. Pero nadie lo conoce, nadie. Si alguien lo conoce, me interesa muchísimo de saber quién son. Soy. Bueno, porque está puesto mal, porque no hay el Portugal arriba. Entonces, no sé cómo qué han hecho, es algo parecido, pero. O quizás puede girar e hicieron la foto, ¿eh?
Sí. ¿Para quién lo hicieron? Y bueno, la democracia sigue con desde la esfera al mapa. Esto es un mapa. Que está bien así, que tiene el sur arriba, porque el sur no es abajo. Norte y sur no son abajo y arriba. Esto es un mapa que lo hicieron, ¿quién? Los australianos, que se pusieron arriba y al centro, como nosotros. Igual. Y bueno, ¿eh? Bravi los australianos que hicieron esto. Bueno, hacemos fiestas con estos. En los equinoccios y los solsticios, en plazas de Roma, donde hay mucha gente de todos los países, con muchísimos globos, para que cada uno pueda ver cómo sería la posición correcta en su país. Y eso le da a todos una gran... lo pone en una importancia. Yo también, mi país puede ser encima, también si es un país del sur del mundo. Y esto, esta relatividad me parece una necesidad de nuestro tiempo, por lo que decía antes de las clases multiculturales, porque nosotros, los italianos, muchísimos, los romanos peor, por el Papa, por los romanos antiguos, una cosa horrible, pero tenemos una inconscia superioridad cultural que de verdad es un problema serio. Y ponernos cabeza abajo tal vez es bueno. Una sugerencia que viene del mundo dei fumetti, comics. El mundo tendría que enseñarlo en la escuela. Y ella dice, en otro, dice, quizá la gente que vive las fronteras es un poco meno nacionalista, quizá. Bueno, ese proyecto tuvo un reconocimiento de nuestro presidente de la República, Giorgio Napolitano, y sigue, lo encuentran en internet. Y este movimiento de cooperación educativa que organiza la oficina, que ha organizado este proyecto, Emma le gustaba mucho. En los últimos años, como le decía, cuando le contábamos lo que hacía el movimiento, y en 2006 escribió una primera parte de su testamento y decidió regalar todos sus libros, todos, al Movimiento de Cooperación Educativa. Entonces ahora tenemos todos su biblioteca, que es quizá la más grande de didáctica de las matemáticas italiana y quizás europea, con libros de todo el mundo, porque todos le regalaban cosas, y porque tiene libros de su padre Guido Castelnuovo, su tío Federico Enriquez, y en este momento está toda in una escuela. Bueno, no es fácil organizarla, estamos intentando, son 70 cajas, pero un día, bueno, espero será disponible para todos, porque hasta ahora era disponible para los amigos, pero de verdad es una... Y fue un regalo que no lo pensábamos y fue, bueno, muy emocionante. Y antes de cumplir los 100 años, recibió un premio. Porque la hemos señalada en un premio italiano para gente que trabaja en la educación con un peso social.
Y ese premio era una pequeña somma de euros que hemos utilizado para ayudar educadores, sobre todo de África, a participar en julio en un encuentro mundial de los movimientos de la pedagogía Freinet en Italia. Un encuentro que se hace cada dos años. Hace dos años fue en León, en España. El próximo será en Benín, en dos años. Y como Emma había trabajado en Níger, sobre todo, y tenía gran pasión por el África y para ayudar a las mujeres, sobre todo de África, que las familias piensan que no es importante que una mujer vaya a la escuela, solo envían los varones. Bueno, terminamos. Y entonces las mujeres de África fueron en este encuentro gracias al premio ganado por Emma. Y para terminar, lo que hemos obtenido es aprender a hacer razonamientos por casos límites, con ojos que ven las geometrías en todas partes, y nos ha abierto a una manera de pensar, de viajar en el espacio y en el tiempo, no vedo più nulla, de romper fronteras con personas distintas. Y por todo esto le decimos gracias todavía. Gracias. Comentaven que sembla que pel Sòcrates no han arribat preguntes i aleshores, per tant, els que estem aquí doncs tenim la sort si algú vol fer alguna pregunta i que mirarem d'ajustar una miqueta el temps ja que anem una mica endarrerits. El cafè, amb la gentada que som, doncs queda reduït a una cosa molt mínima, no? Per tant, ens donem una miqueta de pressa en fer aquestes preguntes, passem a la següent etapa i mirem de mantenir horari, d'acord? I així retallem una miqueta si fa falta del pati. Si teniu preguntes, doncs, per a Nicoleta. Ningú té cap pregunta? Nicoleta, avui faré qualque altre apuntament. Quan et dic llibre? Sí. Sí, sí. Dico jo? Sí. Si alguien está interesado en conocer conocer las fechas y la organización de las jornadas de septiembre, los extranjeros son admitidos. Y lo que vemos en los encuentros internacionales es que no hay problemas de lenguas. Si queremos entendernos también con los japoneses, se habla. Sí, sí, sí. Y otra cosa, si alguien puede leer italiano y está interesado, tenemos unas copias de un libro que se hizo con las intervenciones, también la de Guido Ramellini, de hace un año cuando hemos dado el premio a Emma en el Ministerio Italiano, y hay, bueno, unas agradecimientos o testimonianzas de sus alumnos. Entonces, si alguien está interesado, tengo unas copias. Estaran després a baix en el taulell on hem signat, no? No,
¿Para qué llevé esto? Porque el viaje es muy útil, pero no, no, eso es de Barcelona, no lo traje de Italia. Pero eso sirve solo para hacer esto, para hacer el tetraedro. Con dos dedos perpendiculares, una forma maravillosa, que ahora no se utiliza mucho, el tetrapack, pero sí los japoneses lo utilizan todavía. Llevaron cositas en tetrapack. Y solo es... Bueno. Ahora ha terminado su vida. Molt bé, doncs.